¡Qué aplausos más hermosos! Ahora vamos a complacerlos con otro bonito tema que llegó para quedarse en el corazón de cada uno de ustedes. Y precisamente por esa canción, Néstor tiene muchísimos tocayos por ahí. Así es de muchísimos. Con ustedes. Mira, con esta canción. A mí me encanta esta canción, dicen ustedes. La van a querer cantar conmigo. Porque es uno de los temas íconos que tuve la dicha y la oportunidad de grabar con mis hermanos los Terrícolas de Venezuela, pero que sigo con este compromiso como la voz original de todos los éxitos. Y esta canción es muy especial, yo sé que no para mí, pero para ustedes también. ¿Se acuerdan de esta canción que dice así? Ok, vamos a hacer que no, yo les aviso, ¿okay? Uno, dos.
que no me dedicó, que nunca supe. ¿Y qué más? Que no me sientes, y a mí que me corre la fe, soportar. Parece que hubiéramos ensayado todas estas canciones tan hermosas. Qué hermoso es poder seguir después de tantos años, escuchar esa alegría, ese amor, porque estas canciones nacieron para quedarse. Yo quiero que en esta canción que voy a interpretar, la canten conmigo, porque es uno de los éxitos, uno de los tantos éxitos, gracias a Dios, porque gracias a él, Néstor Ramírez sigue todavía, después de 53 años de carrera, llegando al corazón de todos ustedes. Esos aplausos son los que me hacen seguir en este escenario. Gracias México, gracias Centroamérica, gracias Sudamérica por tanto amor. Pero quiero hacer algo. Tengo mi equipo que maneja las redes sociales. Y quiero mandar a Venezuela un mensaje de todos ustedes, porque quiero que todos ustedes le digan a Venezuela unas palabras hermosas como este título de esta canción. Pero quiero que todo el mundo prenda sus celulares, por favor. Quiero mandar este amor, por favor, prendan sus celulares, porque quiero que lo muevan todos así, más, más, todo el mundo que prenda sus celulares, porque le vamos a cantar a Venezuela. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo, yo te
Vas a abrir el espectáculo en el Pico Tira, dije, no hay ningún problema, sé que mi público va a estar ahí presente conmigo. Yo no tengo problema de abrir el espectáculo, yo no tengo problema de ir en el medio y cerrando. Para mí lo más importante es el cariño de todos ustedes. Dios mío de mi vida, es una bendición de Dios. Y yo quiero pedir un aplauso para Él, por favor. Porque Él es el culpable de que no está bien Él. Siga vivo en el corazón de todos ustedes. ¿Qué canción quieren escuchar? ¡Junto a mi alma! ¡Junto a mi alma! A ver, voy a nombrar dos temas. Y la que más grite, esa voy a interpretar, ¿ok? ¿Qué les parece si les canto? Vivirás. ¿Verdad? Y si en vez de vivirás le cantamos luto en el alma. Desde el principio, porque esta noche es de todos ustedes. Quiero que compartamos el amor y el cariño en este mes del amor y la amistad que ya está finalizando. ¿Ok? Esto que dice. Hola, mi amor. ¿Cómo estuviste en clase de hoy? Pero te quiero mucho, mi amor. Sí, pero bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir juntando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más, mi amor, por ti. ¿Empezamos? Ok, cuando cuente tres. Pero que se oiga precioso, mi México lindo, ¿ok? Uno, dos, tres. Ay, luto de mi alma. Ven. El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión. Ay, Dios mío. Ay, luto de mi alma. A ver por qué. La hizo con otro. ¿Y qué hacía la condenada? Llevaba sus libros. Clamaba al oído palabras de amor. ¿Y qué más? Sintiendo en el pecho. ¿Qué sentía? El amor y el celo. ¿Y qué más? Saliendo de dónde? Saliendo de clase. Y yo no estaba ahí. Wow, wow. Quizás sigue viendo, pensando en mi suerte, pero sin llorar aquel
porque Dios mío de mi vida, amor con amor, amor con un amor. No saben lo que significa para mí el poder escuchar esta canción, cantarla con ustedes, porque sé que es una de sus preferidas, como tantas canciones que logramos grabar desde 1970 y que todavía en el 2024 sigamos escuchando esas voces. Definitivamente es Dios. Tenemos dos canciones para interpretar nada más. Entonces, a ver, Néstor, tú elige las dos canciones. ¿Allá nos vamos? ¿Quieren que nos vayamos? Pero yo soy muy profesional, yo respeto el horario de las demás agrupaciones. Pero les prometo que la próxima vez que venga al Pico Theater, voy a venir solo para hacer un show de 2 horas y media para todos ustedes. ¿Cuento con ustedes? ¡Sí! ¡Sí vienen! Ok, pero esto que dice, dos cosas para ustedes. Que me gusta.